Bienvenidos, esta es una nueva edición de Mundo Industrial, el programa pensado para defender la industria nacional. Y queremos conocer qué es lo que está pasando con algunas industrias y en particular estuvimos viendo qué pasa con la industria papelera. Asistimos al Congreso Federal, organizado por la Federación del Sector en Mar del Plata, y pudimos recoger una serie de testimonios que nos hablan tanto de industrias de la región como de industrias en todo el país. Y el panorama es todo el mismo. Vamos a comenzar. Recordándoles a ustedes que pueden volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/laproductora y en facebook.com/alasproductora. Comenzamos a recorrer lo acontecido en este congreso en forma sucinta, con la palabra de José Ramón Luque, el secretario general de gremio, dando por comenzado el encuentro. Vamos entonces a entrar al primer punto del orden del día, que es la designación de una comisión de 5 compañeros, de 5 sindicatos, para que trabaje en la acreditación correspondiente. Así que tiene la asamblea tiene el uso de la palabra. Romano debe partir la palabra. Compañero Romano. Sí, para hacer una moción concreta de que la comisión de análisis de credenciales esté conformada por compañeros de los siguientes sindicatos: La Matanza, Bernal, Capital Federal, Chipoletti y San Martín. ¿Hay una moción? Danza, pues. Capital apoya. Santa Fe apoya. Apoyada debidamente. La ponemos a consideración. Si no se han de levantar la mano, los compañeros están de acuerdo. Lo que vamos a pedir es los nombres de los compañeros que van a participar para que quede sentado en acta. Por Bernal. Rubén Rico. Capital. Oviedo. Chipoletti. Pereira. Matanza. Papal. San Martín. Córdoba. Entonces pasamos a un cuarto intermedio. Continuamos en Mundo Industrial. Vamos a tener testimonios de representantes de distintas provincias y también de gente de la zona, como gente de Avellaneda, gente de Bernal, que en el caso del sindicato de Bernal abarca también Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, y otros sectores más, pero de los que atendemos y recorremos y llegamos, estos tres. Así que tenemos toda la lista de testimonios y vamos a ver qué dice cada uno. Como dijo el compañero, representando al sindicato de Avellaneda, lo que tenemos de alguna forma para informar acá es el tema de la situación actual de todas las empresas. Nuestro sindicato tiene actuación en lo que es el partido de Avellaneda y contamos con alrededor de unas 25 o 30 fábricas, de las cuales 4 o 5 superan los 40 o 50 trabajadores. Los demás son empresas más chicas, de 10, 5 o 20 trabajadores. En lo que es en lo laboral actualmente, por suerte no estamos teniendo ningún conflicto como para resaltar, más allá de la situación general del país que estamos pasando. No hemos tenido suspensiones, no hemos tenido despidos hasta ahora, por suerte. Así que lo que sí hubo por ahí es, también creo que tiene mucho que ver en la época del año que estamos. Siempre para esta época hay bajas en lo que es en horarios de horas de trabajo, suprimen las horas extra. Pero después el panorama general, vamos a decir, no hay mayores complicaciones. Lo que sí hay preocupaciones a futuro de cómo va a seguir esto, teniendo en cuenta, como dijo el compañero Luque, la situación, la política del país hoy actualmente y las medidas a las que estamos viendo que está llevando adelante este gobierno. Alberto Monzón, del SIPACA, el Sindicato de Papel y Cartón de Santa Fe. ¿Cuál es el panorama que se vive en esa provincia con el tema de la industria papel? Nosotros no, en nuestra zona de actuación no tenemos empresas propiamente papeleras. O sea, la mayoría son derivados del papel, o sea, corrugadores,
después tenemos empresas de envases y entonces la situación, nosotros dependemos siempre de la industria del papel en su comunidad. Allá la mayoría de las empresas utilizan el recorte, así que es como que convierten el recorte en papel. Y está el panorama de esas industrias. Es complicado porque me decía alguno de sus colegas que el recorte se ha puesto a valores realmente elevados. ¿Las empresas lo sienten eso? Y sí, sí, o sea, uno de los problemas no es de ahora, ya viene de años, sí, sí, sí. El tema del recorte. Antes la tecnología, computadores y esas cosas han dejado de que la gente se dedique a comprar el diario o la revista. Entonces no es tanto el manipuleo de papel que antes se compraba por menos cantidad. Pero por ahora no ha sido ese el problema de las empresas, la materia prima. Así que el panorama en nuestra zona, por lo menos, tenemos solamente dos empresas que se dedican al recorte o que fabrican pasta a través del recorte de papel. Después las demás son corrugadoras, o sea que utilizan ya el papel transformado, sí. Ahora, uno se pregunta a veces, ¿qué le dicen los trabajadores papeleros a sus dirigentes ante el panorama de la inflación y ante la paritaria que se viene? Nosotros siempre ponemos como ejemplo una ciudad que tenemos dentro de nuestra zona de actuación, que es Sunchales, provincia de Santa Fe. Sunchales está, por decirlo así, catalogada como una de las ciudades más caras del país, junto con Mar del Plata y Bariloche. Entonces, por decirlo así, el salario que perciben los trabajadores papeleros a nivel país, en ese lugar específicamente, le cuesta más. ¿Por qué? Porque los alquileres son caros, porque todo lo que va de las ciudades a Sunchales tiene el valor agregado que se le dice, y por lo tanto cuesta un poco más. Entonces, en todos los lugares, nosotros tenemos Sunchales y Rafaela, dos ciudades muy importantes. Rafaela también no deja de ser una ciudad muy importante, y después Santa Fe. Alfredo Márquez, secretario general del Sindicato de Papeleros de Mendoza. ¿Cuál es la situación, Márquez, hoy en día de la industria papelera en Mendoza? Bueno, creo que la que está viviendo el país, a todo lo que es el asunto de lo que está la situación de los trabajadores hoy en día, está afectando también a Mendoza. Bueno, hay en las fábricas, están cuestionando la gente, están con ganas de disminuir personal, y bueno, hay una preocupación en eso, porque en realidad empezar que los sueldos no son muy buenos en la parte de caja, envase, los empresarios están un poco cuestionando el tema de que no hay salida de caja, de papel. Entonces, bueno, estamos trabajando sobre eso, sobre la posibilidad de que no hacer fuerza, que no vaya a quedar gente, compañeros sin trabajo. Un poco eso. Y además, bueno, hay empresas grandes, bueno, que se sostienen, como el caso del Grupo Sucamor, donde yo pertenezco, sí se sostienen porque son empresas grandes, poderosas, que pueden aguantar la situación, pero los empresarios chicos, recorteros, realmente están pasando una situación complicada. Entonces, estamos preocupados todos, entonces, la situación del país, la inflación, la devaluación. Entonces siempre el obrero va detrás de la situación. Entonces es un poco preocupante en todos lados, y es un poco, creo, que lo que estamos viviendo a nivel país. Bien, Alfredo, esto que usted me dice, para mí me toma de sorpresa, porque el otro día, hablando con un empresario, me decía que ellos están preocupados por el ingreso de cajas desde Chile. ¿Esto se ve allá? Sí, en general, bueno, la situación es esa también. Ellos hacen una serie de planteo de que también de eso, que está ingresando material como años atrás, ingresando cajas de otro. En caso nosotros que tenemos Mendoza, tenemos cerca Chile, también hay algunos empresarios que están manifestando eso, que la competencia cada vez se hace más difícil. Entonces ellos en realidad hacen que vivir la situación, dice, bueno, la situación está complicada dentro del país, más si tenemos como material o en este caso caja que entra a otro lado, bueno, para ellos se complica mucho más. Claudio Urquiza, de Zárate, ¿cuál es el panorama de la industria papelera en Zárate? Bueno, básicamente en la industria papelera en Zárate
Hoy en día está, digamos, dentro del contexto que tenemos en la zona. Creemos que está bastante bien, digamos, la actividad es bastante normal. No se han sucedido ni despidos hasta ahora, ni ningún tipo de hecho que afecte al trabajador en el sentido, digamos, de su fuente de trabajo. Las producciones están bastante normales, si bien todos sabemos, digamos, que ha habido una merma en el consumo. Y me refiero, digamos, básicamente a los productos de consumo masivo, como pueden ser los papeles de higiene y ese tipo de productos. Si bien se nota una merma, la actividad se puede decir que es normal. El trabajador está preocupado por el hecho de que las paritarias en apariencia no conseguirían superar la inflación. ¿Eso se lo transmiten a ustedes? Sí, claro, claro. El trabajador sí, está preocupado, digamos, por la pérdida del poder adquisitivo, pero bueno, todos estamos encolumnados detrás de un objetivo que es justamente mantener digamos, el poder adquisitivo de los trabajadores. Así que en ese sentido, digamos, todos tenemos la misma preocupación, pero todos tenemos la misma fe y ocupación en el hecho de justamente no perder ese poder adquisitivo. Héctor Veloisa, secretario general del Sindicato Papeleros de Chipoleti en la provincia de Río Negro. Cuéntenos, ¿cuál es el panorama de la industria papelera en este momento en la región que a usted le toca atender? Bueno, lo que es relacionado con la fruta, hace dos años que venimos bastante castigados por los bajos valores de la fruta, entonces eso trae una crisis en la fruticultura que es de conocimiento público. En realidad todas las economías regionales están pasando esta situación y bueno, en la zona nuestra, que es el Valle de Río Negro, la fruta está siendo bastante castigada y tenemos algunas fábricas que hacen esa bandeja para la fruta que están teniendo muchos problemas para poner esa bandeja en el mercado. ¿Y lo mismo pasa con las cajas? También tenemos otra empresa que hace cajas y también está teniendo este problema, pero ellos por ahí hacen cajas para otra producción, entonces no se siente tan afectado. El otro sector que tenemos bastante castigado por este tema de la crisis de la fruticultura es el corrugado que hacen para la fruta, justamente, que es para los cajones. Ese también está teniendo problemas. Las temporadas antes eran desde noviembre a fin de marzo, abril, ahora ya son desde enero a mitad de marzo, así que estamos teniendo bastantes problemas con el corrugado y con la bandeja de fruta. Nosotros tenemos ocho fábricas de papel, en las que viven 10 máquinas continuas. Para ser bastante más claro en este aspecto, tenemos tres empresas de primer nivel y las demás son empresas más pequeñas. Cuando digo empresas de primer nivel, me estoy refiriendo a aquellas empresas que tienen una espalda económica como para resolver los conflictos. Si bien pueden tener los vaivenes clásicos que hay en Argentina, son empresas que tienen una espalda económica importante. Estoy hablando de, por ejemplo, Kimberley, son 500 fábricas en todo el mundo, es un monstruo de papelera. Es Murphy, son 270 empresas en todo el mundo, es otro monstruo. Y otro monstruito, o sea, más chico, que es Sucamor, que es una empresa que, afortunadamente, radicada en nuestra zona de actuación hace ya largos años, ha ido creciendo y se ha transformado en una empresa importante. Todas estas hacen fábricas. Después hay otras que también fabrican papel, que son empresas mucho más chicas, 180, 90, 100, 100 y pico de trabajadores, que su situación no es la misma que estas grandes empresas. ¿Qué está pasando en este momento? Las que más nos preocupan a nosotros son las empresas medianas, estas que oscilan entre, pongámosle, 80 y 110, 120 trabajadores. Y esas son empresas que vienen en una pendiente declinante por diversos factores, que no me voy a poner yo a analizarlos aquí, pero por diversos factores, que no son precisamente el orden económico basado en los sueldos de los trabajadores. Son
o sea, carentes de mantenimiento, que no le han hecho mantenimiento en su momento, los vaivenes que pueden vender o no vender en determinadas épocas, situaciones de semiquebranto, o sea, no sé, empresa Seguín, por ejemplo, se fundió y afortunadamente le agarró un recortero y hoy tenemos 100 tipos que no se han quedado en la calle. Bueno, con los problemas lógicos de un empresario que ideológicamente y filosóficamente ha nacido como recortero y que a los 60 años de edad se hace cargo de una empresa de papel que es muy distinto al funcionamiento de recorte. Vale decir, de que nuestra relación empresario-sindical se hace muy difícil con este tipo de individuos, donde están muy lejos de la mentalidad empresaria de un fabricante de papel. Evitemos el contagio del dengue. Protege tu salud. La infección en ciertos casos puede ser mortal. Los síntomas son fiebre sin resfrío, dolor detrás de los ojos, dolor de cabeza, dolores musculares y de articulaciones, náuseas, vómitos y cansancio intenso. Si presentas alguno de estos síntomas, no te automediques. Acércate al Centro de Atención Primaria de Salud CAPS más cercano a tu domicilio. ¿Cómo prevenirlo? Impedí la reproducción del mosquito transmisor. Para eso, evita tener sitios donde se acumule líquido. Cambia el agua de tus mascotas todos los días. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Usa repelente sobre la piel expuesta y la ropa cada 3 horas. Para más información, ingresa a www.berazategui.gov.ar. Secretaría de Salud Pública e Higiene. Municipalidad de Berazategui. Los papeles higiénicos y rollos de cocina Family están realizados con papel reciclado, porque queremos lo mejor y queremos a nuestro planeta. ¿Qué estás esperando para sumarte? Papeles higiénicos y rollos de cocina Family. ¡Anímate a probarlos! En estas Pascuas, tentate con descuentos de hasta un 30% en panaderías y confiterías con tu cédula de identidad ciudadana los días 22, 23 y 24 de marzo. Consulta comercios adheridos en www.berazategui.gov.ar. Municipalidad de Berazategui. Bueno. Ya volvimos de la pausa y por supuesto vamos a ver qué es lo que tenemos para hablar ahora. ¿Quién es que habla ahora? Tenemos la palabra, a ver, enseguida les digo, tengo acá registrado, la palabra de Francisco Romero, el tesorero de la Federación, quien hace un análisis de todas las posturas realizadas por los distintos delegados. La palabra de Francisco Romero. Una casualidad, cuando se empezó el informe, primer sindicato que hizo el comentario de que, bueno, empresa que no tiene suspensiones, un sindicato que ninguna de las empresas, digamos, suspendido personal, y terminamos con el compañero al último también con la misma expresión. Sindicato por sindicato prácticamente vino dando un panorama de cuál era la suspensión de forma interna en su zona. Y nos encontramos con que grandes problemas, digamos, van a tener las empresas, no existen. Acá no se habló, salvo a excepción de una fábrica, de un compañero, no voy a hacer mención de ningún compañero porque es un informe general, de un compañero que dijo que tenía una fábrica, digamos, un establecimiento que había cerrado. Pero ningún otro compañero de los demás dijo, bueno, no hay suspensiones, no hay despido. Fábricas cerradas no hay, entonces hay una situación anormal. La situación anormal que lleva a todo esto es, y la inquietud, ¿no es cierto?, es la cuestión salarial, que es el tema que vamos a pasar a profundizar cuando llegue el momento, ¿no es cierto?, de haber terminado todo el tipo de informe para justamente tomar las medidas que se tengan que tomar o qué es lo que tenemos que hacer. Quiere decir que las empresas están trabajando, en algunos casos bien, se dijo, en otras cosas acumulando, en otros establecimientos acumulando, digamos, haciendo stock, producción,
La argumentación de los empresarios es de que ha bajado la producción y ha bajado la venta, y no es así porque los compañeros acá han mencionado que se está produciendo casi en forma normal. Y entonces todo esto que nosotros escuchamos, el Consejo Ejecutivo lógicamente tiene que hacer una evaluación de todo esto, y ustedes también, de lo que han escuchado y de lo que se ha informado acá con relación a las paritarias. Bueno, y cerramos el programa con la palabra de José Ramón Luque, con quien empezamos, el secretario general del gremio, que analiza el contexto de la declaración efectuada con la firma de la totalidad de los delegados de todo el país de la Federación de Papeleros. Vamos a la palabra de Luque, entonces. José Ramón Luque, cuéntenos un poco, ¿cómo fue, qué balance hace de este encuentro realizado en Mar del Plata y de esta declaración que se hizo? Sí. Bueno, ha sido realmente un Consejo Federal realmente muy importante, una reunión orgánica prevista estatutariamente y que hacía alrededor de unos 10 años que no se podía llevar adelante. El Consejo Ejecutivo consideró que en esta oportunidad era dable poder llevarla adelante, así que resolvimos hacer el Consejo Federal un orden del día específico, 4 o 5 puntos que eran para nosotros importantísimos: el tema de la paritaria, el tema del informe de los sindicatos adheridos. Un poco el informe de los sindicatos adheridos tenía que ver también con el tema de la paritaria nacional. Si los sindicatos informan de que la situación en los establecimientos son malas, bueno, tendríamos que hacer una discusión distinta a la que cómo terminó cerrado el Consejo Federal, digamos. Afortunadamente, la situación en las empresas, en los establecimientos, es normal, por lo tanto, el desarrollo del Consejo Federal entonces fue totalmente normal. Después del tema de los informes de los compañeros secretarios generales, hemos tenido la oportunidad de debatir el tema de la paritaria, los porcentuales, la forma, las modalidades, y realmente para nosotros fue muy importante porque los presentes, los secretarios generales presentes de todo el país pudieron expresarse con toda libertad y pudieron también proponer cosas que consideraban que podrían llegar a ser importantes para la discusión paritaria y para mismo el funcionamiento del gremio, digamos, ¿no? Así que todas las opiniones y todas las cosas que han vertido nuestros compañeros las hemos escuchado, y todo lo que podamos implementar lo vamos a implementar. Ya hemos estado publicando también lo que es el documento final, digamos, del Consejo Federal, donde se trató de incorporar todo lo que ha pasado en la jornada, más lo que pasa en el país, digamos, ¿no es cierto? Una segunda y última pregunta. Se notó mucha adhesión, al punto tal de que solo faltó un representante de un solo gremio, de Jujuy creo que era, que no así vino. Es. Y que debe tener seguramente una explicación de por qué no vino, y se notó apoyo por el hecho de que se los había convocado. ¿Esto va a ser frecuente, la convocatoria? Sí, usted fíjese que hemos comenzado, por así decirlo, una etapa distinta en donde no solo participan los delegados de fábrica en distintas comisiones, participan los propios trabajadores, los propios afiliados de los sindicatos adheridos. Es decir, participa el secretario general en sus cuerpos orgánicos cada vez que el gremio los convoca, como en esta oportunidad. Y esto es un ejercicio que hay que volver a implementarlo, digamos, ¿no es cierto? El ejercicio, así como todos los años se hace el Congreso Nacional del Gremio, todos los años hay que hacer también el Consejo Federal, reunir a los secretarios generales, discutir cuáles son los problemas que tiene la actividad
nuestra y discutir, por qué no, cuáles son los problemas que tiene la acción gremial, cuáles son los problemas que tiene concretamente el movimiento obrero argentino y cuáles son los problemas concretos que tiene el movimiento obrero papelero. En esa órbita y con la participación activa de los trabajadores en nuestra central que estamos llevando a cabo, creo que se nota una modificación, digamos, simplemente en el gremio de algo que se venía haciendo. Es decir, yo digo, nosotros estamos trabajando mucho para el futuro. Y esto es una continuidad del compañero Alari, porque el compañero Alari, cuando pensó en las instalaciones, en esta casa donde estamos hoy nosotros, pensó en el futuro, no pensó en su presente, pensó en el futuro, él no está, quedamos nosotros, y nosotros estamos pensando en el futuro, quizás un poco más complejo, en el sentido de decir, bueno, tenemos que dejar un gremio más fuerte, alguien dejó algo, y nosotros tenemos que dejar algo. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo que ustedes pueden volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/lasproductoras y en facebook.com/alasproductoras. Mi nombre es Carlos Siniscalchi y los invito para que la semana próxima, una vez más, estén aquí con nosotros. Hasta entonces.